El problema 6 dice que una partícula de masa m desliza sin rozamiento sobre una cuña que tiene masa m mayúscula. Es una partícula que desliza, no rueda. ¿Vale? En el próximo tema hablaremos de la rodadura. Bien, entonces desliza libremente partiendo inicialmente del reposo. Encuentre las aceleraciones horizontal y vertical, la aceleración de la cuña y la fuerza normal de ligadura. Y hay que utilizar primero la formulación newtoniana y después la formulación lagrangiana. El ángulo de apertura de la cuña es alfa y la cuña se puede mover. O sea que es una variación del problema del plano inclinado que ya saben resolver. Bueno, pues vamos a empezar por la formulación newtoniana. Entonces, en un momento dado, la partícula está apoyada aquí y hay una fuerza que es la normal, que en la formulación newtoniana me hace falta, que es perpendicular al plano de la cuña. ¿Vale? Y después tenemos una fuerza vertical, masa por gravedad. Bien. Entonces, hay cuatro coordenadas, en principio, las voy a poner aquí, que son x1 e y1 para la partícula y x2 e y2 para el centro de masas de la cuña. Un problema plano donde hay dos objetos, cuatro coordenadas. Bueno, ahí tenemos dos fuerzas, la normal y la gravedad. Hay una que podemos, una de esas coordenadas nos la podemos quitar de inmediato con una ligadura trivial, que es el suelo. El suelo está fijo, así que y2 es constante. La cuña no puede bajar del suelo, está apoyada sobre él. Esa no la voy a considerar. Hay una ligadura y una fuerza más que actúa sobre la cuña aquí, pero me la quito directamente. ¿Vale? Esa es muy trivial. Y me quedo con tres coordenadas. La posición de la cuña en el plano y la posición vertical y horizontal de la partícula. Que claro, satisface otra ligadura porque la partícula no puede pasar el plano inclinado. A ver, entonces las ecuaciones de movimiento en la formulación newtoniana pues son masa por aceleración 1 es la normal por el seno de alfa. Proyecto la normal sobre la dirección horizontal. Y esa es la única fuerza horizontal que me está actuando sobre la partícula. A continuación, saco la ecuación X para la cuña. Y claro, por acción y reacción es menos la anterior. Bueno, ahora las verticales. Entonces, sobre la partícula actúa mg hacia abajo y la proyección vertical de la normal que llevará el coseno. Entonces, m a 1y es m coseno de alfa menos mg, con el signo positivo hacia arriba. Y ya la otra, m a 2y es igual a 0, pero he dicho que eso es trivial, porque y es constante y hemos acabado. Así que me quedo con tres ecuaciones. Bien, 3 grados de libertad, pero falta una ligadura. Que es la condición del plano. La partícula está atrapada sobre el plano. Y esa la voy a expresar así. A1y entre A1x menos A2x igual menos tangente de alfa.
La partícula sé que se va a acelerar hacia abajo, así que ya le he puesto directamente el signo, la tangente alfa es positiva. La única diferencia con lo que hemos hecho toda la vida es que ahora la aceleración es relativa a la cuña. Le he tenido que restar la aceleración de la cuña, ¿vale? Porque claro, la cuña se está yendo hacia atrás. Cuando la partícula rueda para allá, la cuña se viene para atrás por acción y reacción. Con lo cual, tengo ahí una resta. Si no, si la cuña estuviera clavada, eso sería simplemente A1Y entre A1X, que es el problema habitual del plano inclinado. Bien, entonces de aquí podemos eliminar A1Y. Puedo tomar A1Y y eliminarlo, quedando así A1Y igual menos tangente de alfa A1X menos A2X. Y lo puedo subir a esas tres ecuaciones y eliminar A1Y fácilmente, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué me queda? MA1X igual en seno de alfa, la voy a llamar ecuación 2. MA2X en seno de alfa con un menos va a ser la 3. Y ahora, este A1X menos A2X la sustituyo aquí y me queda la ecuación 1, que es MA1X menos A2X tangente de alfa igual MG menos N coseno de alfa. ¿Cuántas incógnitas hay para esas tres ecuaciones? A1X y A2X son dos incógnitas. Luego el sistema parece sobredeterminado. ¿O me equivoco? Falta la normal, efectivamente. Tenemos aquí una tercera incógnita. ¿Ya estamos? Bueno. Entonces, vamos a sustituir 2 y 3 en 1 y despejamos la normal, por ejemplo. Entonces tengo que m tangente de alfa por n seno de alfa entre m más n seno de alfa entre m es igual a mg menos n coseno de alfa, ¿vale? Hemos sustituido esas dos ecuaciones en esta, ahora despejo n y obtengo que n es la masa de la cuña por la gravedad, por el seno de alfa, por el coseno de alfa, dividido por la masa de la cuña más m seno cuadrado de alfa, donde m es la masa de la partícula. Pregunta. Aquí que me he dejado una M mayúscula. Gracias. Vale, tenemos la normal. Tomemos el límite en que la partícula es muy ligera. En ese caso, la cuña apenas se mueve. Si M mayúscula es mucho mayor que M minúscula, es el problema del plano inclinado habitual. Frente a esa M mayúscula, desprecio esta M, se cancela con aquella M y queda que G por seno de alfa por coseno de alfa. Bien. MG, si esto no puede ser, M por M. No, no puede ser, no puede llevar dos funciones trigonométricas. Aquí hay un error que es el seno, ¿verdad? Es M, MG coseno de alfa. Así. Eso sí. Compruebo el límite, si esto es mucho más pequeño que aquello, se cancelan las n mayúsculas y ahora sí, n es mg coseno de alfa, eso me gusta más. Vale, pues ahora vuelvo hacia atrás y despejo a 1x y a 2x. Ya las pongo aquí. A1x es mg seno de alfa coseno de alfa, dividido por m más m minúscula seno cuadrado de alfa. ¿Y qué vale A2X? ¿Cómo relaciono A2X con A1X? Primero va a haber un signo, porque la cuña va hacia el sentido contrario que la partícula. Y luego, el cociente de las aceleraciones, recordemos de la primera lección del curso, tiene que estar en función del cociente de las masas, pero inverso. El objeto más pesado se acelera menos. O sea que llevará una m minúscula dividido por una m mayúscula.
teniendo todo esto, puedo volver y calcular a 1y, que está aquí. Y a 1y, pues es menos m más m mayúscula g seno cuadrado de alfa dividido por m mayúscula más m seno cuadrado de alfa. Porque claro, la aceleración de la partícula hacia abajo está relacionada con la aceleración horizontal y lo puedo sacar de la condición de ligadura, están en un plano. Bueno, pues eso es la formulación newtoniana. No sorprende a nadie, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo en formulación lagrangiana para comparar. Así que parte 2, vamos con la formulación lagrangiana. Bueno, pues entonces ahora quiero empezar por no calcular la ligadura. Muchas veces en la formulación lagrangiana la ligadura no me hace falta, así que de momento la voy a ignorar. ¿Vale? Entonces me voy a quedar con las coordenadas de la partícula x1, y1, y lo que voy a hacer es despejar y1 de la ligadura. y1 menos x2 menos x1 tangente de alfa igual a 0, que es la ligadura. La partícula está reducida a moverse sobre el plano. ¿Vale? La resuelvo y la voy a sustituir en el lagrangiano. Entonces, el potencial para construir el lagrangiano, L igual T menos V. Me hace falta la energía cinética de los dos cuerpos y la energía potencial de los dos cuerpos. Como la cuña está en un plano horizontal, puedo tomar su potencial siempre como cero, no varía, constante. Pero la partícula rueda para abajo, así que el potencial de la partícula es mg por y1. Sustituyo la ligadura. Y entonces queda mg por x2 menos x1 tangente de alfa. La energía cinética va a llevar 1/2 de la masa de la partícula por x.1 cuadrado más y.1 cuadrado más 1/2 de la masa de la cuña por x.2 al cuadrado. Bueno, pues tengo el lagrangiano, T menos V, puedo sacar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Empecemos por x1, la derivada respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano respecto a su velocidad menos la parcial del lagrangiano respecto a la coordenada es igual a 0, como siempre. Aquí tengo el potencial y la energía cinética, lo sustituyo en el lagrangiano y saco esas derivadas. ¿Vale? Y queda que la aceleración 1 por 1 más tangente cuadrado de alfa menos la tangente al cuadrado de alfa por la aceleración de la 2 menos g por la tangente de alfa es igual a 0. La y ya no aparece porque la he eliminado en el potencial. Al derivar respecto a x1 me queda un mg tangente de alfa, que es ese término. He dividido la ecuación por m. Y claro, se me mezclan. Este y.1 me mete aquí una dependencia, esta no la he sustituido, la debería resolver. La voy a resolver. Voy a escribir 1/2 de m x.1 cuadrado más x.2 menos x.1 al cuadrado tangente cuadrado de alfa más m/2 de x.2 al cuadrado. Así se ve mejor. Porque esa y.1 depende de la x1 también, a través de la ligadura. Con lo cual ahora se ve que aquí hay dos términos que llevan x2. Hay un término que sale de aquí y otro término que sale de aquí. Y son ese 1 y esa tangente cuadrado de alfa. Y ahora creo que no hay más. El x.2 es x.2 al derivar. Pues hemos acabado. Esa es una de las ecuaciones de movimiento. Si hago lo mismo para x2, saco otra. Ya no la escribo, es la misma ecuación de Euler-Lagrange, cambiando el 1 por el 2. Y esta queda mx2 tangente cuadrado de alfa más m mayúscula x2 más menos mx1, están mezcladas, tangente cuadrado de alfa más m minúscula g tangente de alfa igual a 0. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones del movimiento. Combino esta con aquella.
Fijémonos que ahora solo hay dos incógnitas. Tenemos x1 y x2 y no hay fuerza normal. ¿Vale? Bueno, pues ahora eliminamos x^2 en la primera ecuación. Una cosa que se puede hacer es despejar aquí este término, sustituirlo allí y resolver para x^2. Así que esa operación arroja que x^2 es igual a menos mg seno de alfa coseno de alfa entre m minúscula seno cuadrado de alfa más la masa mayúscula de la cuña. Que es lo mismo que nos daba antes. Esto es lo que en la formulación newtoniana habíamos llamado A2x. A2x, eso es. Bueno, pues ahora vuelvo aquí, sustituyo x^2 y obtengo x^1. Es un sistema de dos variables, ¿no? No tiene ningún misterio. Que me está saliendo, pues lo mismo de antes, menos m mayúscula entre m por x^2. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues ahora vuelvo aquí, despejo y^2, donde quiera que estuviera, aquí. Vengo a esta ecuación y una vez que tengo las x, saco las y. Entonces, y^2 resulta ser menos g seno cuadrado de alfa por m más m mayúscula entre m minúscula seno cuadrado de alfa más m, que es lo mismo de antes, claro. Comprobadlo. Y no está la fuerza normal. Eso es lo que tiene el método de Lagrange, ¿verdad? Si la ligadura hubiera sido demasiado difícil para resolverla, pues entonces tendría que haber usado el método del multiplicador. Voy a plantearlo como alternativa. Y entonces el multiplicador sería la fuerza de ligadura. Entonces tendría que el lagrangiano es m minúscula medios x.1 cuadrado y .1 cuadrado, m mayúscula x.2 al cuadrado, mgy1, y ahora entraría el multiplicador lambda por la ligadura. La ligadura es una función igualada a cero, una función de mis tres variables igualada a cero. En este caso es sencilla y la he podido resolver, pero si no pudiera, la metería entre paréntesis, la multiplicaría por el multiplicador y la colocaría en el lagrangiano. Y ahora tiraría para adelante con las mismas ecuaciones de Euler-Lagrange, excepto que habría una variable más. Y eso sería todo. En este caso no me hace falta porque la he podido resolver. Pero ¿dónde está la fuerza normal? Imaginemos que la quiero obtener de todas maneras. Pues vamos a sacarla. Entonces me fijo que la partícula está sometida a una n, una mg, y la única componente horizontal de la aceleración, de la fuerza, la única componente horizontal de la fuerza, como mg es vertical, es precisamente la proyección de la fuerza normal. Este ángulo era alfa, el de la cuña, por alternas e internas este es alfa, por tanto es pi medios menos alfa. Así que si proyecto n sobre la horizontal, es n coseno de pi medios menos alfa, y esa es la única fuerza horizontal sobre la partícula. Entonces, si cogemos la x^2 que estaba por aquí, 1 es la partícula, su coordenada x, fuerza igual masa por aceleración, pues la fuerza normal tiene que ser lo que esté causando esa aceleración. Así que escribo que esto que tiene que ser mx^2, que es ma^1x, ¿vale? No hay más fuerzas horizontales, igualo, y me queda que la fuerza normal es m minúscula por x^2 entre el seno de alfa, y si van para atrás coincide con la formulación del próximo problema, el 8. Entonces, S, la acción es la integral entre 1 y t2 de L diferencial de t, ¿vale? Principio de la mecánica, delta de S es igual a cero, o sea que delta de la integral entre t1 y t2 de L diferencial de t es igual a cero. Bien. El problema pregunta que mostremos que el lagrangiano no es único. ¿Vale? Es algo muy conocido. Entonces, ¿cómo puede ser que yo del lagrangiano
pase a un lagrangiano prima y no cambie nada. Nada quiere decir que no cambian las ecuaciones de movimiento. Bueno, hay una parte trivial. Si al lagrangiano le sumo una constante, como las ecuaciones de movimiento son derivadas, el lagrangiano no cambia las ecuaciones de movimiento. O sea que alguien podría haber respondido eso y estaría bien. ¿Vale? Es decir, que una función sea estacionaria no dice nada sobre ese valor, sino que dice algo sobre la derivada. Si cojo toda la función y la levanto, sigue siendo estacionaria en el mismo punto. ¿Vale? O sea que hay algo trivial que es al lagrangiano sumarle una constante. Lo que voy a hacer yo es ir un poquito más allá. Aparte de una constante, se puede hacer algo más. Entonces, la idea es fijarse en T1 y T2. Habíamos dicho que las variaciones se tenían que tomar con los extremos fijos. ¿Vale? O sea que esto y esto no puedo tocarlo. La función va desde aquí hasta aquí. Y ahora sí, entre los dos puntos puedo variar como quiera. Pero los dos extremos están fijos. Eso quiere decir que cualquier cosa que evalúe en T2 y T1 no va a cambiar. En particular, si cambio L por L' igual L más una derivada exacta respecto al tiempo, al lagrangiano le sumo una derivada, por cierto, caso particular, una constante es una derivada, es la derivada de constante por el tiempo. ¿Vale? Si es la derivada de una función respecto al tiempo, entonces puedo aplicar el primer principio, el teorema fundamental del cálculo. Que es que la integral de la derivada entre T1 y T2 es f de T2 menos f de T1. Pero como eso está tomado en los extremos, no, esto al variar obtengo cero. Lo escribo todo. Entonces S' es igual a la integral entre T1 y T2 de L diferencial de T más f de T2 menos f de T1. Ahora variamos. Entonces, saco la variación delta de S'. Esto es la S de antes, así que es la variación de S. Y como esos son los extremos, y los extremos no varían, pues al tomar variaciones, esto está obligado a estar fijo y tiene que dar cero. Con lo cual, la acción no cambia. Así que hemos descubierto que el lagrangiano de un sistema no es único. Si le sumáis una derivada total, la acción no cambia, las ecuaciones de movimiento no cambian. ¿Vale? Eso era este problemilla. Bueno, vamos con otro un poquito más arduo, que es el 9. ¿Alguien me presta un cordón de zapato? Hay un orificio en una mesa y por ella cuelga una línea, ¿vale? Mira, tiene por ahí un cordón. El problema es este. Uy, qué rozamiento tiene el plástico. Con tela sale mejor. Ese es el problema. ¿Cuánto tarda en caer? Entonces, lo que vamos a resolver no es idéntico a esta versión, porque fijaos que cuando toca el suelo, la fuerza es menor, porque la parte que ha llegado al suelo, ¿verdad?, ya no tira hacia abajo, ha llegado al mínimo de potencial. A lo mejor si lo doblo en dos, se parece más a lo que vamos a hacer. Este va a ser el problema. ¿Vale? Tenemos un trozo que cuelga, un trozo que está en la mesa. ¿Cuánto tarda en caer? Bueno, entonces estamos asumiendo que el cordón es más corto que la altura de las patas de la mesa. De manera que en todo momento la parte del cordón que cuelgue tira hacia abajo. Bueno, pues formulación lagrangiana. La energía cinética es un medio de mx punto su y al cuadrado sumado sobre todos los elementos del cordón. Y esto lo voy a pasar a una integral.
¿Qué es la suma sobre todos los trocitos del cordón de un medio de por velocidad al cuadrado? Pues es un medio de la integral entre 0 y la longitud del cordón, el elemento de longitud sobre el cordón veces la densidad lineal, la densidad por unidad de longitud, veces x punto al cuadrado en el instante t. ¿Vale? Bueno, claro, el cordón, asumiendo que no es estirable, que tiene longitud constante, es tal que cuando un punto se mueve hacia abajo con velocidad v, otro se tiene que mover con velocidad v. Todos los puntos se mueven con igual velocidad. Las direcciones pueden ser distintas. Un trozo que estaba aquí se mueve así. Un trozo que estaba abajo cae verticalmente. ¿Vale? O sea que esta x punto en realidad no es la x en los ejes coordenados, es la x precisamente a lo largo del cordón. ¿Cómo se mueve un punto? ¿Hacia donde estaba el siguiente del cordón? ¿Cuánto tarda en alcanzar el donde estaba el anterior? Es la velocidad a lo largo del cordón, no a lo largo del eje x. Entonces, con eso, t pasa a ser, como todos los puntos son el mismo, esto sale de la integral. Bueno, claro, aquí ya me he adelantado, aquí debería haber escrito x en el punto s como función del tiempo, ¿vale? X de s de t. Pero como son siempre el mismo, esto sale fuera de la integral. O sea que lo escribo como un medio de la masa total del cordón por x punto al cuadrado. Da igual que se mueva zigzagueando siempre que no cambie de forma. ¿Vale? Bien, aquí desde luego está claro que el cordón está colocado en línea recta. El potencial. Eso se refiere a la masa total del cordón. Todo el cordón se está moviendo. Pero no todo el cordón me está contribuyendo al potencial, porque hay una parte que cuelga y una parte que no. Así que la integral es entre menos cero. Y ahora vamos a particularizar esta x de t y vamos a decir que x de t va a ser la posición del cordón que pasa por el agujero. Justo el trocito que empieza a caer, ese trocito, vamos a decir que sea x de t. ¿Vale? Como son todas la misma, me da igual, elijo una y va a ser el punto, bueno, lo que son, las que son la misma son las velocidades. Todas las velocidades son iguales. No he elegido la coordenada, la voy a elegir ahora, y voy a elegirla como el punto en el que el cordón se suelta de la mesa. El cordón se lo va tragando y lo que va pasando es la x. O sea que mi coordenada generalizada es la longitud de cordón que ha atravesado el agujero. Entonces el potencial es una integral de 0 hasta esa x, todo lo que ya ha pasado del agujero. Eso es la x, ¿de acuerdo? Y aquí tengo que poner el elemento de masa, lambda diferencial de u, la altura y la gravedad. ¿Vale? Esa es la altura que cuelga cada punto del cordón. O sea que integro desde 0 hasta x y la variable vertical va a ser esa u. Y ya no hay más, la integral es trivial, es menos lambda g medios de x al cuadrado, y eso es el potencial. Así que ya tengo el lagrangiano, energía cinética y energía potencial. ¿Por qué aquí aparece M mayúscula y allí no? Aquí aparece la masa del cordón y aquí no. Esto lo podríamos reescribir. Si queréis lo podéis reescribir como menos la masa del cordón, es una fracción de la masa del cordón, la fracción que ha pasado, o sea que es la masa por X entre L, esa fracción de la masa del cordón. Y ahora GX medios, ¿verdad? Escrito así reaparece la masa. Está escondida en la densidad, ¿no? Bueno, pues las ecuaciones de Euler-Lagrange referidos a la coordenada X, en este caso la longitud de cordón que ha atravesado la mesa, solo hay una coordenada generalizada, que en este caso es un tramo de cuerda, pues se reducen, esto es muy fácil, se reducen inmediatamente a masa por aceleración menos lambda gx igual a cero, que no sorprende a nadie, y la podemos simplificar como x segunda de t, escribiendo otra vez que lambda
es la masa entre L, para eliminar las masas, la puedo escribir como x segunda de t menos x de t entre tau al cuadrado igual a cero, con tau un tiempo característico que es raíz de L partido por G, que recordamos del problema del péndulo, ¿verdad? ¿Qué solución tiene esa ecuación? Si esto lo paso al otro lado, me queda x segunda proporcional a x. Si fuera una trigonométrica, sería x segunda proporcional a menos x. Cambian de signo al derivar dos veces. Luego eso no es un seno ni un coseno, ¿qué es? Es un exponencial, ¿vale? Este signo me dice que de trigonométrica nada, tiene que ser exponencial. Así que nada, es de segundo orden, dos constantes de integración. Voy a proponer como solución x de t igual a por elevado a t entre tau más b elevado a menos t entre tau. Lógicamente, si la exponencial es solución, e elevado a menos, o sea, cambiando de signo, el exponente también lo es, porque he derivado dos veces y el signo se cancela. Igual que tenemos el seno y el coseno en la del oscilador armónico, aquí tenemos la exponencial positiva y la exponencial negativa. Dos constantes de integración que me van a bastar. Bueno, entonces ahora las condiciones iniciales para resolver A y B. En t igual a cero tenemos que x es x0, que es cuando soltaba el cordoncito, qué longitud ya había pasado, y es la que empezaba a tirar. O sea, la longitud que ya ha pasado del borde de la mesa o de por el agujero de la mesa es x0, y la velocidad pues es 0. Vamos a decir que parte del reposo. Bueno, entonces sustituyo esto aquí y me quedan dos ecuaciones, que x0 es a más b y que 0 es a entre tau menos b entre tau. Si derivo una vez, baja una tau, igual a 0, y aquí queda a entre tau y menos b entre tau. Despejo a y b, así que b es igual a a es x0 medios. Aquí veo que son iguales y aquí veo que cada una tiene que ser la mitad de x0. Sustituyo en la solución y queda que x de t es x0 por el coseno hiperbólico de t entre tau. Así que la solución al problema es un coseno hiperbólico. X como función del tiempo, inicialmente x0 con derivada 0, y a continuación se va para arriba como un coseno hiperbólico. Esa es la solución. Y aquí crece exponencialmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que la primera parte del cordón toque el suelo o todo el cordón haya salido de la mesa. Y entonces ya sigue el movimiento habitual de un cuerpo que cae en la gravedad. ¿Por qué crece exponencialmente? Porque cuanto más pasa hacia abajo, más peso hay que tira del cordón. Eso. Bueno, ¿qué pasa si todo el cordón ha pasado ya por el agujero? Entonces, x en ese instante, todo el cordón se ha colado, tiene que ser igual a L, la longitud total del cordón. Y esto es, por tanto, x0 coseno hiperbólico de tf entre tau. Despejo tf y es tau arco coseno hiperbólico de L entre x0. Tau era la raíz de L partido por G. Este es el tiempo que tarda todo el cordón en salir de la mesa. Depende de la longitud inicial que hubiera salido ya, el punto donde comenzamos, x0. Y claro, es proporcional a ese tiempo característico, porque es la escala de tiempo, es natural, ¿no? Bueno, pues valores típicos. Entonces, si la longitud es 30 centímetros para un cordón de zapato, cordón chiquitito, tau es la raíz de L entre G, es un tiempo de orden 0,175 segundos. O sea que debería caer instantáneamente. Pero claro, como tenemos el rozamiento en la mesa, pues el tiempo que ha tardado el cordón en moverse ha sido mucho mayor, ¿eh? Porque estábamos bajando la gravedad un montón. La gravedad estaba luchando contra el rozamiento. Bien. Bueno, si inicialmente cuelgan 10 centímetros,
un tercio de la cuerdecilla, entonces TF, sustituyendo aquí, resultan ser 0,3 segundos. O sea que es un proceso bastante rápido. Habría que filmarlo para verlo bien. Bueno, vamos con el 10. Partícula en un plano. Tenemos una masa M. Carga E. Y hay que encontrar el lagrangiano y el hamiltoniano si las sometemos a un campo magnético constante y uniforme que se deriva de un potencial vector A. Para que todos hagamos el mismo cálculo, va a ser un medio del campo magnético por R. El potencial vector es un potencial, no es único. Entonces, para que todo el mundo hiciera lo mismo, no hubiera transformaciones gauge, os he dado la A. ¿Vale? Bien. Hay que encontrar las cantidades conservadas, las ecuaciones de Hamilton y luego el hamiltoniano para un observador que esté en rotación, un observador no inercial. O sea que practicamos un poco de todo. Lo primero que voy a comprobar es que, en efecto, ese potencial vector me devuelve el campo magnético constante y uniforme. Así que voy a sacar el rotacional de A. Esto no lo pide el problema, pero es sano. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Pues por componentes. Si no se me ocurre otra cosa, el plan por defecto pues es coger del rotacional de A la componente I. Entonces esto es, sustituyo lo que es A, es un medio de el rotacional de B por R, y de todo eso estoy sacando la componente I. Dos productos vectoriales, dos símbolos antisimétricos de Levi-Civita. Así que esto es un medio, al primero lo voy a llamar epsilon y jk, y ahora ya los índices empiezan a estar constreñidos, ya no puedo poner cualesquiera índices. Esta I es esta I, pero ahora j y k tienen que ir sumados con la B y con la R. Este es el primer Levi-Civita, van con el operador nabla y la B. O sea que la nabla lleva la J y todo esto lleva la K. B por R con la K. A continuación, repito, y ese producto vectorial lo abro como un símbolo antisimétrico de Levi-Civita y escribo epsilon con índice K y luego LM. La B va con la L y la R va con la M. Bien, entonces tengo dos epsilon. A ver otro color, aquí un poquito de violeta. Tengo un símbolo epsilon y jk sumado con un símbolo epsilon klm. Eso está contraído sobre la k. Aquí hay una suma sobre todos los índices, ¿verdad? jklm. La i está libre, la i es el índice de fuera. Bien, entonces aquí tenemos dos símbolos antisimétricos sumados sobre k. Y ya sabemos que o son menos 1, o son 1, o son 0. Entonces, si I es igual a L y J es igual a M, son dos símbolos con el mismo orden de los índices, o una permutación par, y entonces da 1. Al revés, si I es igual a M y J es igual a L, entonces tenemos 1 con una permutación impar, entonces es menos 1. Pongo las dos cosas como una delta de Kronecker, resultando, si I es igual a L y j es igual a m, tengo un más, y si i es igual a m y j es igual a l, tengo un menos. Así que esos son los dos índices. Y ahora ya escribo la derivada j de blrm. ¿Vale? Pero cuidado, el campo magnético era constante, así que sale de la derivada. La b la puedo escribir ya. Y me queda la derivada j de rm. ¿Pero eso qué es? La derivada respecto a la coordenada rj de rm es igual a delta de mj. Así que pongo una delta de mj y sumo sobre los cuatro índices j, me quedan tres, jlm. Jlm, ya está. Ya hemos reducido los productos vectoriales. Bueno, pues ahora, las deltas. Delta de mj por delta de mj. Eso es lo mismo que delta jj, que es 3, ¿vale? O sea que esta con esta da 3.
Hay un medio delante, queda un 3. Y luego la delta de IL por BL me da BI. Porque la delta es 0, salvo que I sea igual a L. Así que B sub I. Ahora menos el otro término. Tenemos delta IM por delta de MJ. Eso es delta de IJ. I tiene que ser igual a M, M tiene que ser igual a J. Por tanto, I tiene que ser igual a J, delta de IJ. Y delta de JL. Delta IJ por delta de JL. Como I es igual a J, J es igual a L. I tiene que ser igual a L. Así que delta IL. Ese último término me tiene que dar delta de IL, pero con la B sub L es B sub I. 2 B sub I por un medio es B sub I. Demostrado. ¿Vale? El rotacional de ese potencial vector, un medio de D por R, es exactamente D. Luego es un potencial vector adecuado. Bueno, cierro esto y vamos a empezar con el problema. Eso simplemente es para ver que el problema está bien planteado. Pues empezamos con el lagrangiano. Entonces, es una partícula en un campo magnético. La partícula tiene una energía cinética, un medio de m por la velocidad al cuadrado. Y luego teníamos el potencial coulombiano, E por phi, que podía depender de R y T, y teníamos E veces la velocidad, producto escalar con el potencial vector, que también podía depender de R y T. Esa era la fórmula para una partícula en un campo que vimos en teoría. Bien, en este problema no hay potencial coulombiano, solo hay un campo magnético, así que este término me lo quito por las condiciones del problema. Y aquí sustituyo lo que es la A, un medio de D por R. Así que este término lo voy a cambiar por E, R punto, esto de aquí es una R punto, una rata, dividido por 2, producto escalar, que es este producto escalar, y ahora D por R, que viene de A. Así que el lagrangiano es un medio de MR punto cuadrado más esto otro. Bien, pues ahora el hamiltoniano. Para ello me hace falta primero el momento canónico. ¿De dónde lo saco? Lo vimos en teoría, lo podéis volver a hacer. Hay que derivar respecto a R punto. Y queda sencillo. Y aquí sacaba un término que era M por R punto. Y de allí saco otro término que era E por A sub I, o bien MR punto más E medios B por R sub I. Entonces, para encontrar el hamiltoniano tengo el momento canónico, pero lo tengo aquí expresado en términos de la velocidad. Esta, lo que tengo que hacer es invertirla, tengo que despejar la velocidad, ¿vale? Entonces, R punto sub I, pues es igual, despejando, a 1 entre M, P sub I menos E entre medios B por R sub I. Bueno, y ahora ya puedo escribir el hamiltoniano. P sub I Q punto sub I menos L, donde pone Q punto, ahora vamos a sustituir R punto. ¿Vale? Esa es la fórmula general. Aquí la coordenada generalizada es cada una de las posiciones de la partícula, cada una de las coordenadas de la posición de la partícula, y queda la suma sobre I 1 entre M P sub I al cuadrado menos E medios P sub I B por R sub I menos el lagrangiano. Bueno, le dais una vuelta y os lo lleváis a esta forma. Suma sobre I de PI cuadrado partido por 2M, esto sale muchas veces, claro, es un medio de MV cuadrado, más menos entre 2M P sub I B por R sub I más E cuadrado entre 8M B por R sub I al cuadrado. No es muy difícil, ¿vale? Son dos líneas. Y cuando tengáis el hamiltoniano, a por las cantidades conservadas. Bueno, primera observación.
Os dejo 3 segundos para que leáis el hamiltoniano. No depende del tiempo. Ahí no aparece el tiempo explícitamente. Así que el hamiltoniano se conserva. ¿Vale? Esa cantidad es conservada. Ya tenemos una. ¿Coincide con lo que llamaríamos la energía de la partícula? No. Los campos magnéticos no contribuyen a la energía, solo curvan trayectorias. O sea que todo esto que me sale por aquí con campos magnéticos no es algo que yo llamaría energía. Sin embargo, es la cantidad conservada. ¿Qué pasa si B es constante? ¿Qué es el caso de este problema? Ah, entonces si B es constante, aquí toda la dependencia en el tiempo al derivar me sale de la R. Y eso simplifica un poco las cosas, si queréis sacar la derivada, ¿vale? Bueno. ¿Hay alguna coordenada cíclica? ¿Tenemos algún momento canónico conservado? Es lo siguiente que hay que mirar. Pues vendría el lagrangiano y miraría a ver si hay alguna R que no aparezca por aquí. Pero desgraciadamente la R está aquí completa. Entonces no hay coordenadas cíclicas. Aparentemente, no tengo ninguna coordenada que no aparezca en el lagrangiano, con lo cual diría, ah, pues los momentos canónicos probablemente no se conserven. Nada me garantiza que se conserven. Pero cuidado. Si nos fijamos un poquito, la coordenada cíclica aparece con un producto vectorial. ¿Vale? Y claro, ese producto vectorial proyecta algo, que es la componente de R paralela a B. Aunque aquí en principio aparezcan X, Y y Z, si las reagrupo, pongo por ejemplo B a lo largo del eje Z, B por RZ sería cero. La componente de R paralela a B en el producto vectorial queda anulada. Con lo cual realmente, si elijo las coordenadas generalizadas bien, hay una que no va a aparecer. Si uso X y Z no lo veo, pero si uso las dos R's perpendiculares a B, y la R, la componente de R paralela a B, entonces hay una cíclica. O sea que lo que conviene es elegir como coordenada generalizada la proyección de R sobre B. A eso lo llamamos R sub Z. Y ahora sí hay una cíclica. ¿Vale? Así que tenemos un momento conservado, que es el PZ, con esta elección de GZ. Si no, sería la proyección del vector P sobre B. ¿Vale? En general, no eligiendo los ejes, sería P sobre B. Esa cantidad es conservada. Me pregunto si hay alguna cantidad conservada más, que no sea obvia. Como no veo el tiempo y como hay una coordenada cíclica, tengo dos obvias. Voy a pensar unos minutos a ver si se me ocurre alguna más. Es lo siguiente que hay que hacer. Entonces, para ello tengo el teorema de Noether. En mi Noether me dice que si tengo alguna simetría del lagrangiano, bueno, pues entonces, algo que me deje la acción invariante, puedo tener otra cantidad conservada, me lo exige. Así que, claro, siempre puede haber más cantidades conservadas escondidas, como el vector de Laplace-Unge-Lenz, cuando vimos el problema newtoniano de dos cuerpos, y esa es difícil que se te ocurra. Pero lo que sí que hay que examinar son las simetrías, porque de esas las sacamos todas. Bueno, entonces voy a examinar las simetrías. ¿Qué simetrías veo por aquí? Esto era el hamiltoniano, ¿verdad? Ya no me hace falta. Eso es el hamiltoniano, fuera. Entonces, vamos a ver si hay alguna simetría más en L. Tengo el término m medios de r punto cuadrado, que era la energía cinética, ¿vale? Entonces este término es invariante bajo dos rotaciones. Luego tengo
en medios de R punto B por R, en el laranjano. Si vais una página atrás lo veis. Y este no parece invariante bajo rotaciones, porque aquí aparece un vector determinado, fijo, que me rompe la isotropía del espacio. Me dice que hay una dirección privilegiada, con lo cual, si roto ese vector, el problema es distinto. No parece que haya una simetría. O sea, si cojo la R, no es lo mismo que R vaya a lo largo de ese vector que perpendicularmente a ese vector. Pero hay una simetría de rotaciones residual, porque alrededor de un vector siempre puedo girar todo el sistema. Este trozo es invariante bajo rotaciones alrededor de B. ¿Vale? Que se deje o Z con aquella elección. Bueno, pues ahora el teorema de Noether me dice que puedo obtener una cantidad conservada. Como ese es invariante bajo rotaciones cualesquiera, en particular es invariante bajo esta rotación. Así que tenemos un lagrangiano que es invariante bajo al menos una rotación. Las traslaciones ya las hemos usado aquí, las traslaciones en el tiempo ya las hemos usado aquí. O sea que no tengo más simetrías obvias, ¿no? Pero me queda la de rotaciones. Bueno, pues tengo una. Así que habrá un momento angular, básicamente, un momento canónico conservado. ¿Qué dice el teorema de Noether? Pues necesito la transformación. Recordemos que la cantidad me decía que era conservada, era la PJ por cómo cambiaban las QJ, habiéndole sacado el epsilon, la parte infinitesimal, menos H por delta de T. ¿Vale? Bueno, una rotación no cambia el tiempo. Así que por ser una rotación, delta de T es cero. Es una simetría que no toca el tiempo, solo hace girar el espacio, ¿verdad? Así que ese término no contribuye. Lo único que tengo que hacer es cómo cambian las Qs bajo rotaciones. Bajo estas rotaciones alrededor del eje B, ¿qué es lo que pasa? Pues tengo delta T igual a delta Z igual a cero, y luego tendría que delta X es menos Y y que delta Y es menos X. Poniéndole el epsilon, lo que saco es una rotación infinitesimal. O sea, esto es lo mismo que x a x menos epsilon y a epsilon x más y. Aquí hay un 1, que es el primer término de la serie del coseno. Aquí hay un epsilon, que es el primer término de la serie del seno. O sea, que esto es lo mismo que la matriz coseno de epsilon, seno de epsilon, con un menos seno de epsilon, coseno de epsilon por x, y, que efectivamente es una rotación. O sea que esta transformación me genera una rotación infinitesimal, como ya comentamos. Entonces, ya puedo traérmela a la fórmula de Noether, y aquí tengo px por delta x, py por delta de y. Así que la cantidad que se conserva es py por x menos px por y, que es lo mismo, claro, sustituyendo lo que eran los momentos canónicos. Cuidado que no es el momento lineal habitual. Lo que aparece en el teorema de Noether es el momento canónico, y en este problema difiere del momento lineal, por eso lo he puesto como ejemplo. Entonces esto es, si sustituís atrás la fórmula del momento canónico que ya teníamos, y punto x menos x punto y más e medios b x cuadrado más y cuadrado, que es lo mismo, claro, que e b medios r cuadrado. ¿Vale? Eso es constante, eso es una cantidad del movimiento. Aquí vemos el momento angular componente a lo largo del vector b. Es el momento angular, es el giro alrededor del eje b. ¿Y esto qué es? Vamos a pensar físicamente. Tengo el eje b, pongo aquí la partícula, está a distancia r del eje, y sabéis que el movimiento en un campo magnético constante y uniforme, lo sabéis de primero, es una hélice. Es una hélice circular, ¿vale? Es lo que hacen las partículas en el cinturón de Van Allen cuando llegan al campo magnético de la Tierra. Entonces la distancia r es constante. No voy a resolverlo, lo habéis hecho en primero, r es constante. Así que esta R es constante, pero B también era constante y uniforme. Así que para una partícula dada, esto es una constante.
Entonces, la cantidad conservada es el momento angular más una constante. Por tanto, el momento angular es conservado separadamente. Y esto de aquí es constante también. ¿Vale? Bueno, pues ese es el análisis de las cantidades conservadas. Vamos con las ecuaciones de Hamilton. Tenemos al hamiltoniano por ahí, saco un par de derivadas y las tenemos. Q punto es la derivada del hamiltoniano respecto a P sub i. Y P punto es menos la derivada del hamiltoniano respecto a Q sub i. ¿Vale? Ese es el par de ecuaciones en general. Ahora, como Q es, utilizo las R's de esta partícula y como momentos, pues utilizo los momentos canónicos que hemos sacado antes. Y esto resulta en R punto sub i, la velocidad, es P sub i entre M menos E entre 2M B por R. Y eso es obligatorio, claro. Hemos dicho que este momento no coincidía con el lineal. Si coincidiera con el lineal, no tendría aquello. Tendría que la velocidad es el momento entre la masa. Pero como el momento canónico no coincide con el lineal, en la ecuación de Hamilton correspondiente hay un término más. O sea que esto de aquí sí sería el momento lineal partido por m, claro. Todo esto es el momento lineal partido por m. Pero el que sale aquí es el canónico. Bien, la ecuación de Hamilton número 2, la ecuación del movimiento de Newton, que sería, pues queda entre 2m p por b menos e cuadrado entre 4m, b cuadrado r sub i, menos b por r, b sub i. Así no la reconocéis, pero con una identidad vectorial la veis enseguida. Esta resta es típica de un producto vectorial, ¿verdad? B cuadrado por r sub i menos b por r por b sub i, esto huele a producto vectorial, podéis hacerlo. Tenéis dos opciones, vais a la contraportada del libro y miráis la identidad, o os entretenéis con los símbolos Levitch-Civita que he explicado antes otra vez, que os he repasado, el símbolo antisimétrico. Entonces, si lo miráis, pues la ecuación queda de la siguiente forma. Hay que sacar una derivada. Bueno, y tengo que sustituir aquel momento canónico. O sea que el momento canónico lo voy a eliminar en términos de la velocidad. La ecuación de movimiento es esta, pero la voy a escribir para que la reconozcáis. ¿Vale? Entonces, si elimino el momento canónico, lo despejo, por ejemplo, de aquí, otra vez, la ecuación de antes, y eso lo sustituyo aquí. Ese término se parte en dos, uno que viene de aquí y uno que viene de aquí. Entonces la cosa queda de la siguiente manera. Hay una derivada más, o sea que la velocidad queda derivada una más, y queda masa por aceleración, más e medios b por la velocidad, igual a e entre 2m, m r punto por b sub i, más e cuadrado entre 4m, b por r por b sub i. Me falta un término, me falta este, menos e cuadrado entre 4m b cuadrado r sub i menos b por r b sub i. Y con eso he eliminado el momento canónico y he derivado una vez. ¿Vale? He eliminado el momento canónico y he derivado una vez. ¿Sí? P punto. Con lo cual aquí esto, este trocito, este de aquí me ha explotado en varios términos.
Bueno, entonces ahora la identidad vectorial. Esto lo comparo con esto. Lo hacéis en un momento. Y aquí tenéis dos cancelaciones. Entonces este término cancela este término, porque eso efectivamente es un doble producto vectorial. ¿Y qué más tengo por aquí? Me falta algo. Me debe faltar una masa. Me debe faltar una masa aquí. ¿Vale? Entonces, este lo paso al otro lado y lo combino con aquel, porque son lo mismo. Le doy la vuelta, tiene un signo, pero al pasarlo allí pasa con un más. ¿Y qué queda? Queda que masa por aceleración es igual a EV por B. Ah, no, no me falta una masa porque es que había multiplicado aquí por una masa. Esta es la que me sobra. Ah, sí. Eso es. Entonces esto es EV por B. Esto es la componente I y eso es la componente I. ¿Y eso qué es? La fuerza de Lorentz. ¿Vale? O sea que esto que tengo aquí arriba es la forma de Hamilton de la ecuación de Newton para la fuerza de Lorentz. ¿Vale? Bien, pues queda una parte. Ahora hay que buscar el hamiltoniano para un operador en rotación, para un observador en rotación. Entonces esto lo he puesto como ejercicio con el lagrangiano en un sistema no inercial que vimos el otro día. Así que vamos a buscar L en el sistema no inercial. Lo que tenemos aquí es L en el sistema inercial, lo que ya hemos hecho. Bien, entonces el lagrangiano en el sistema no inercial era m medios de v0 cuadrado más la velocidad en el sistema no inercial al cuadrado más omega por r al cuadrado más 2v0 derivada de r respecto al tiempo más 2v0. Una fórmula así un poco salvaje, no os voy a pedir que os la sepáis, ¿eh? Tenéis que entender que son los términos, pero no hace falta que la memoricéis. ¿Por dónde iba? 2v0 omega por r más 2 derivada estrella r respecto al tiempo omega por r. Bien. Ya tengo todo lo que se refiere al sistema no inercial. Este es un sistema en rotación, pero me falta el potencial. Entonces, el potencial era E medios. No había potencial coulombiano, pero teníamos el que daba la fuerza de Lorentz. Y ahora nos lo tenemos que llevar al sistema no inercial. Fijémonos que hay que convertir la velocidad, porque esta que flota por aquí, esa V es en el sistema inercial. O sea, que se mueve un observador en rotación. Tengo que convertirla, recordad que los ejes giraban, hay un omega por r, y me está quedando derivada r respecto al tiempo más v0 más omega por r multiplicado por b por r. ¿De dónde sale esto? Un medio de b por r es el potencial vector del planteamiento del problema, y esa es la velocidad convertida al sistema no inercial. Ahora ya estamos. Vamos a tachar cosas. Bueno, omega punto yo no la he puesto. Sabemos que es un observador en rotación con omega igual a constante. Así que omega punto es igual a cero y el término de la aceleración azimutal ya no está, ya me lo he quitado. Pero ahora me voy a quitar más. Este V0 va a ser cero, no muevo el origen. Por tanto, este V0 va a ser cero. Y este V0 va a ser cero y este V0 va a ser cero. ¿Vale? V0 lo pongo a 0. O sea que solo tengo un observador en rotación, no se está desplazando. Bueno, no hay aceleración del observador. Bien, entonces como queda, vamos a escribirlo un poco más limpio. M medios de R punto estrella al cuadrado más omega por R al cuadrado más 2R punto estrella omega por R más E medios R estrella derivado
Es, en realidad es R derivado respecto al tiempo en el sistema inercial, más omega por R, por B por R, y no hay más. Esto es. Eso es el lagrangiano en el sistema no inercial, que es bastante más complicado. ¿Qué vemos por aquí? Esto es un término del que se saca la fuerza centrífuga, es cuadrático en la omega. Esto de aquí es lineal y va con la velocidad. Luego de aquí vamos a sacar la fuerza de Coriolis, ¿vale? Y esto viene del potencial, lleva la carga eléctrica. Vamos a ver el momento canónico. P sub i es igual a la derivada del lagrangiano respecto a R sub i derivado en el sistema no inercial. Le pongo la estrella. Donde tengo esa R estrella derivada, la tengo por aquí y la tengo por aquí. Así que tiene que tener tres términos. En la parte anterior en el sistema inercial solo había dos términos. Uno debido a que el potencial depende de la velocidad y otro de la energía cinética tradicional. Ahora tenemos un tercer término que saca la fuerza de Coriolis, término de la inercia. Bueno, pues esto es MR punto en el sistema no inercial sub i más M omega por R sub i y E medios B por R sub i. Bueno, pues ahora la elección de omega. Si elegimos omega como EB dividido por 2M, eso me simplifica el momento canónico. Menos EB partido por 2M, sino que voy a simplificar. Este término cancela ese término, se van los dos con esta elección. Y entonces la P sub i queda M por la velocidad vista desde el sistema no inercial. Muy fácil. ¿Cómo se llama esta elección? Es la frecuencia angular del armor, ¿verdad? Que precisamente simplificaba el movimiento de un sistema de cargas en interacción coulombiana en un campo magnético uniforme y constante. ¿Vale? Bueno, pues el hamiltoniano en el sistema no inercial. Os lo quedáis como ejercicio. Y es muy fácil. P cuadrado entre 2m más E cuadrado entre 8. B por R al cuadrado. Esa ya no lo hago, he sacado bastantes cálculos con este problema. Y claro, ¿quién falta aquí? El término lineal. No hay término lineal en B. Recordemos el teorema del Armor. Hasta orden B cuadrado, esa elección era como eliminar el campo magnético en el problema. O sea que sería como un sistema de partículas libres, ¿no? Hasta orden B cuadrado, omega cuadrado. Bueno, pues esto termina la hoja de problemas del capítulo 4.